Muy buenas, señores, ustedes. Dicen que ser padre te transforma. A las madres les pasa esto. ¡Ay, qué guapo que eres! ¡Qué ganas tengo de cuidarte y de llevarte al parque y de jugar contigo y de darte mimos y de... Y a los padres, esto. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Qué ganas tengo de contarte chistes de mierda! Porque padres hay de todos los tipos. Unos más altos, otros más bajos, unos más delgados, otros menos, unos más calvos, otros con más pelo. Pero si hay algo en lo que coinciden todos, 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 pero absolutamente todos, es en que cuentan chistes malos. No se sabe por qué. Miles de científicos han intentado hallar una explicación, pero han fracasado en el intento. Lo misterioso es que ocurre justamente cuando eres padre. Tú antes podías ser una persona normal, educada, de esas que siempre saludan, pero nada más eres padre, venga, chistes malos uno detrás de otro. Esto funciona bien durante los primeros años, porque los bebés no tienen un humor muy exquisito. Les haces una pedorreta y se pueden estar riendo durante 2 horas. Pero cuando ese niño crece y se da cuenta de lo que su padre dice, piensa: Dios, ¿por qué? Mi padre ya ha desarrollado un modus operandi para contar los chistes. Lo primero que hace es preparar el terreno. Estamos manteniendo una conversación normal y de repente dice una frase que no tiene sentido. Hijo. Sí, papá. En ese centro las personas no llevan collares. En ese momento yo ya sé que me va a venir un chiste y que no voy a poder hacer nada para pararlo. Es como cuando te ves en el aire en medio de una caída y piensas: ¡madre mía, qué hostia me voy a dar! Pero no puedes hacer nada para detenerlo. Y entonces le digo: ¿por qué? Porque es un centro de personas mayores dependientes. ¡Oh, Dios mío, pero qué chiste más malo! Creo que me acaba de dar un poco de diarrea de escucharlo. ¡Madre mía, qué horrible! No me voy a reír, no me voy a reír porque ha sido demasiado malo. ¿Por qué no se ríe? ¡Ah, claro! ¿Será porque no lo ha entendido? ¿Lo pillas? Dependientes. Por eso no llevan collares, porque son dependientes. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! Eso es lo peor, que lo explica. Si un chiste ya es malo de por sí, si lo explica se vuelve mucho más malo. Los cómicos famosos en realidad no tienen hijos, no pueden permitírselo, su carrera se hundiría. Es como si Alex Ubago tuviera una pareja estable o Shakira dejara de cantar en hebreo. Digo yo que si esto lo hacen todos los padres, el contar chistes malos tiene que tener algún sentido desde el punto de vista evolutivo. Yo creo que es para que los hijos se emancipen cuanto antes. Les torturan de esta forma para que así los hijos, a la mínima oportunidad que vean, se vayan de casa. Bueno, hijo, te vas de casa. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Hace nada todavía eres un chavalín. Te echaré de menos. Y yo a ti, papá. Pero antes de que te vayas, te voy a contar un chiste. Esto es una monja que... Oye, oye, espera, espera un momento. No, no, no te vayas, hijo. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Dale a like si tu padre también cuenta chistes de mierda. Y me gustaría muchísimo que pusierais en los comentarios chistes míticos, malos, que hayan contado vuestros padres alguna vez. Yo, aparte de este que he contado, hay otro que estábamos viendo la tele y le digo a mi padre: oye, ¿te apetece ver El Mentalista? Y me dice: no, prefiero ver El Fresa Tonta. ¡Ja, ja! Aparte, pues también os podéis suscribir y compartir este vídeo como si no hubiera un mañana. Y nada más, adiós, señores, ustedes. ¡Barcos!